Bueno, pues este maquillaje lo vi también hace tiempo y siempre me apetece compartirlo con vosotros, lo que me apetece hacerme a mí. Y bueno, estoy muy fea, como en todos los vídeos que hago de maquillajes de caracterización, pero bueno, es un maquillaje que me hace mucha gracia. Inspirado en estas dos ideas, seguramente haga esta otra también, porque bueno, es como un maquillaje de cómic más femenino y a color y demás, y luego el otro es pues en blanco y negro, un poco inspirado a lo mejor en los cómics de Frank Miller. Entonces, bueno, he empezado por este, me apetecía un montón hacerlo y nada, pues más adelante seguramente haga el otro también porque también es muy gracioso. No tengo pelucas amarillas ni nada de eso como suelen llevar en este tipo de tutoriales o maquillajes, pero bueno, será lo que se pueda. Y bueno, pues no sé qué contaros un poco, es que es muy básico. Lo que voy a hacer es ponerme un foco que me ilumine la cara, entonces me va a proyectar sombras, las voy a marcar con un lápiz blanco y bueno, me voy a inventar un poco las sombras. Yo lo que he hecho ha sido hacerme una foto y pues con el Photoshop me he hecho un poco lo que sería la sombra, inspirándome en estos otros maquillajes. Y sobre esa foto, pues ahora ya me he inspirado para hacer esto, porque cuando proyectas la sombra, realmente solamente se proyecta la sombra de la nariz, porque no tenemos muchos más volúmenes en la cara. Entonces, bueno, pues guiándome un poco de lo que son los supuestos volúmenes de la cara, pues he marcado las ojeras, un poco alrededor de los labios, la barbilla, he hecho las orejas también. Está un poco más o menos, es súper difícil llegar a ciertas zonas como las orejas uno mismo maquillándose. Estoy acostumbrada a maquillar a otras personas y maquillarme a mí, la verdad que es súper complicado. Pero bueno, pues no me enrollo más. Espero que os guste y como siempre, pues tenéis el material que he usado y demás en mi página web. Y bueno, pues si hacéis alguna fotito o lo que sea, sabéis que me lo podéis mandar. Espero que os guste. Chao. Bueno, voy a empezar tapándome las cejas, poniéndome las lentillas. Me voy a poner unas negras para que haga todavía más el contraste de blanco y negro. Ahora, para contornear lo que son las sombras que lleva este maquillaje, lo que voy a hacer es ponerme un foco justo en el lateral para que me proyecte una sombra. Bueno, es que aquí me veo justo al revés, pero bueno, ¿veis la sombra que proyecta en la nariz? Tampoco la quiero tan grande. Ahí, más o menos. Y entonces ahora voy a marcar todas estas sombras que me hace. Y bueno, por aquí más o menos tengo que imaginármelas. Voy a apagar este otro foco. Así se ve mejor. Entonces ahora con un lápiz blanco me voy a marcar toda esa zona. Con esa guía más o menos, pues ya voy a seguir. Como me he hecho el otro maquillaje sobre mi cara, pues voy a guiarme con él. Lo tengo aquí en el móvil.
Bueno, una vez esto hecho, pues ya es pinta y colorea. Voy a empezar con el blanco y después ya hago los negros. A ver. Es rellenar. Voy a usar los acuacolores de Grimas. Y bueno, cuando me preguntáis, pues siempre os digo un poco igual. Los podéis encontrar, yo qué sé, buscar por eBay o Google. Que depende de dónde seáis, pues hay tiendas que venden grimas o no. Entonces, como tampoco lo sé mucho, pues buscar por internet. Y si aún así no encontráis nada, preguntadme. Pero bueno, yo tampoco soy ni distribuidora ni nada. O sea, tampoco puedo decir. Thank you.
Voy a terminar con el cuello, pero tampoco voy a bajar muchísimo porque de aquí me tengo que ir a la ducha y tampoco me voy a poner muy pringada. Bueno, sería un poco para simular el resto de la sombra que van todas para allá. Bueno, pues como veis un poco el maquillaje lo que tiene es buscar luces y sombras. Al haberme puesto el foco por este lado se proyecta la sombra en todo este, por lo cual este lado es mucho más oscuro que este que tiene más claridad. Realmente al ponernos la lámpara la sombra nos la da en la nariz y poco más, pero bueno, pues como habéis visto, yo me he hecho antes el dibujillo y sobre mi propia foto, y entonces lo que he hecho ha sido buscar un poco más los volúmenes de la cara y bueno, pues mirando también fotos de cómic y demás, pues ver un poco cómo va. Es muy curioso este maquillaje, a mí me hace mucha gracia. Así que bueno, pues así quedaría. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.